Igor Ernesto ha decidido renunciar a su puesto de trabajo en este hospital Zendal porque considera que se están vulnerando los derechos tanto de los trabajadores como el de los pacientes. Ernesto, cuéntanos un poco más exactamente a qué te refieres con esto. No has durado ni un día en este hospital. ¿Qué es lo que has visto dentro? No, pues mira, yo soy matrona, aún así cubría un puesto en REA. Me sacaron forzosamente a cubrir puestos de UCI en este hospital y, claro, eso ya de primera va en contra de los derechos laborales que tenemos los trabajadores. Pero además, cuando llegué, vi que se vulneraba la seguridad del paciente sistemáticamente. Tienen una falta absoluta de medios, no hay laboratorio, las pruebas se mandan a La Paz, solo hay un radiólogo, cuando él no está, todas las pruebas se mandan también a La Paz para ser valoradas, no tienen quirófanos, si hay una complicación quirúrgica tienen que derivar a esos pacientes. Todo esto genera un retraso en la atención que puede costar la vida de muchos pacientes. Además, las personas a las que están sacando somos personas muy nuevas, sin experiencia. Puede darse la situación de que mi experiencia profesional no sea suficiente para atender a un paciente y ese paciente muera, y yo no quiero cargar con eso. Así que, pues tuve que renunciar. Es decir, ¿te estaban dando responsabilidades que no te pertocaban? No, o sea, creo que no hay especialistas en UCI de enfermería, que es lo que debería haber, más especialidades de enfermería, pero como no las hay, valemos para todo, pues pasa lo que pasa, que nos están mandando a gente sin experiencia a la UCI. Entonces, claro, no tenemos tanto apoyo porque los voluntarios que hay aquí, que sí que saben de UCI, son muy pocos. En realidad, la mayoría de personal que van a traer es personal forzoso y personal que no tiene casi experiencia. ¿Y esta renuncia qué va a suponer profesionalmente para ti, Ernesto? Pues para mí esto supone un año de sanción en bolsa de enfermería sin poder trabajar en el sector público. Claro, yo tengo otras alternativas porque también soy matrona y puedo tirar por ahí, pero hay muchas compañeras que no la tienen y bajo esa amenaza se plantean o no la renuncia. Entonces, aún así, hay muchas que están diciendo que van a renunciar y muchas me han dicho que van a renunciar porque no están dispuestas a correr los mismos riesgos por los que yo he renunciado. Pero hay otras que por su situación personal no tienen esa facilidad. Mónica, no sé si desde plató queréis preguntarle algo a Ernesto. Sí, Ainara, yo le quería preguntar a Ernesto, es exageradamente curioso su caso, ¿no? Porque él dice, soy matrona, y le llevan a un sitio donde tiene que atender a personas con enfermos respiratorios, necesitaba, como él dice, enfermeros de especialistas en UCI. Entonces yo me pregunto, Ernesto, cuando te dicen te vas al Zendal, ¿tú les dices, perdona, yo soy matrona, qué voy a hacer allí? Pues a ver, yo estaba ocupando un puesto de enfermería, entonces como tal yo tengo mi título de enfermero y puedo trabajar de enfermero. Lo que pasa es que si no hay bolsas de especialistas no hay manera de que mi especialidad se vea reconocida y de que a mí me den puestos de matrona, que es de lo que me tendrían que dar porque soy especialista en eso. Entonces, ¿yo estoy cubriendo un puesto en REA? Sí. ¿Sé de REA? Pues mucho menos que alguien que de verdad lleva 2 años ahí formándose a posta y sabe lo que de verdad es un puesto de REA o de UCI. Ernesto, te quería hacer una pregunta, Marta. Sí, Ernesto, buenos días. Yo quería preguntarte por los pacientes. Esto que denuncias es aterrador. Teníamos todos, bueno, la idea de que podía no ser tan seguro como debería ese hospital, pero lo que tú cuentas confirma este tipo de sospecha. Y yo me pregunto por los pacientes que voluntariamente piden ir a ese hospital. ¿Tienen miedo? ¿Qué sensación tienes tú habiendo estado con ellos? ¿Quiénes son esos pacientes que piden ese traslado? Yo no tuve la ocasión como tal de hablar con uno de esos pacientes. Me da la sensación de que los pacientes que eligen voluntariamente venir a este hospital vienen desde el desconocimiento, porque yo creo que no se ha contado la situación real que tiene este hospital. Entonces, me parece que si los pacientes de verdad supieran la vida que está en juego en este hospital, no habría nadie en su sano juicio que acudiera a este hospital. Ernesto, ¿vas a hacer algún tipo de denuncia? ¿Vas a ir a algún sitio para pues eso, denunciar la situación que se vive en el Zendal? Porque a mí me parece, como a Marta, que realmente es muy grave lo que estás diciendo, ¿no? Que se vulnera la seguridad del paciente, que van a estar atendidos por personas que no están suficientemente preparadas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, yo ya me he quejado abiertamente de estos traslados. Hay muchos compañeros que se están quejando también y bueno, pues hemos hecho un llamamiento a los sindicatos a que sean ellos los que de verdad den la cara, tomen un poco las riendas de la situación y paren estos traslados forzosos que no hacen otra cosa que vulnerar los derechos tanto de trabajadores como de pacientes.